Sí, es normal, yo creo que es un proceso, hay que respetar los tiempos. El equipo por momentos me gusta en cuanto al ataque y a la espectacularidad, pero bueno, lo que hay que trabajar es seguir manteniéndolo para que la gente se vaya contenta. Hoy creo que el triunfo era muy importante contra un equipo que fue finalista del campeonato pasado, así que es un triunfo que nos viene bien y nos da tranquilidad para trabajar en la semana también. Creo que es importante volver al gol. Hacía dos partidos que el equipo no convertía, por más que se han generado las chances. Y hoy, de una forma acertada, Benedetto definió muy bien. Pero hubo otras chances que también pudimos haber concretado. Así que creo que estamos en buen camino, pero hay que seguir trabajando. Y creo que Darwin, al igual que todos los que han llegado, tiene un proceso de adaptación. Es su cuarto partido, así que hay que seguir integrándolo, Pellerano, Benedetto, Zamudio, todos los que llegaron, al igual que el técnico nuevo, soy yo. Es un proceso de adaptación en que tenemos que ir conociéndonos todos y cuando ese engranaje funcione, se va a ver un equipo como el que quiero yo. Creo que esa es la que más me ocupa, es la de concretar las chances que se generan o un porcentaje alto de aquellas que se generan. Si hay 6 o 7 como hubo el partido anterior, 50%, hoy que hubo 5 o 6, el 50% sería fantástico completarlo. Sí, eso era lo que queríamos, volver al triunfo, sacar los 3 puntos de nuestra casa, que el que venga a la Azteca sufra para llevarse algún punto de aquí. Bueno, hoy se nos dieron las cosas. Siempre va a ser más fácil trabajar ganando los partidos, entonces yo creo que hoy se consigue una importante victoria contra un muy buen rival. Por supuesto, muy importante volver al triunfo de local ante nuestra gente, que no nos conviertan también, creo que eso te da mucha confianza, así que nos vamos muy contentos, pero ya pensando también en el partido del viernes. Sí, a ver, presiones y todo, seguramente que la tenemos, somos el último campeón y seguramente nos van a exigir de otra manera, pero bueno, nosotros confiamos mucho en el plantel que tenemos, en la manera de jugar, que creo que nos van a dar resultados. Sí, todavía nos falta, eso es innegable, que nosotros sabemos que nos falta llegar a lo que el entrenador pretende, pero bueno, como digo, con los triunfos creo que es más fácil alcanzar ese nivel. En fútbol no hay justicia. He visto cientos de veces un equipo jugar mejor que el otro y no ganar. O sea, esto no es de merecer, esto es de lograr. A lo mejor merecimos, pero no logramos. Y el resultado es 1-0. Sería un inconsciente si no me preocupara. De 4 partidos tenemos 3 perdidos y 1 ganado. Me preocupa y mucho.